Buenas noches y bienvenidos a Una Noche Más en el Cinemanicomio. Y hoy toca Spielberg y por el lo señor. tanto toca. No hables hasta que no te presente. Mira que lo tenemos, que lo tenemos esto finch ensayado. Pero, pero. A ver, vamos a vo voy a volver a empezar, doctor. Voy a, voy a volver a empezar. Que tenemos hoy al doctor a los mandos. ¿vale? No, no, no hace falta que pongas la intro, pero voy a volver, voy a volver a empezar. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva noche en el Cine Manicomio. Y si hoy es Finchlandia, es porque tengo conmigo. ¡Perdón! ¡Perdón! Porque Trayolo Furón. Espera, cállate de momento, Finch, que vamos a volver a empezar otra vez. Pero Trayolo Furón se ha suscrito. ¡Clink, clink, 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 Vamos a contar luego una cosa de Trayolo Furón. Se ha suscrito clink 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 y también se ha suscrito Ari R AriMRG. Cling, 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 pisazo, una castena para los dos. Y viene por ahí el tren del hype. El tren del hype se está acercando. Así que por favor, suscribíos porque nos dais así la panoja para pa comer. Que se pasa mucha hambre haciendo Twitch. Y ahora sí que llega el momento de que eh, esto es Finchlandia. Así que tengo conmigo al señor Finch. Señor Finch, muy buenas noches. Uy, por favor, que está obvio ya de no poder hablar. He de decir que no habíamos ensayado nada. No, 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 no había Es raro, es raro en nosotros. Raro porque Fins. tenemos siempre un guión bien leído, bien. Desde luego, hombre, guión hay. Pero yo prefiero traducir cosas del inglés en directo. Sí. <laughs> ¿Por, qué? ¿Por qué no? Claro, ¿Y por qué y... no? Y tenemos a mucha gente también ya al otro lado, eh, gente que puede suscribirse y que, y, que, y que podría hacer que el tren del hype viniera a todo trapo. Muy buenas noches a todos los que estáis ahí. Mira que venía yo con miedo a este programa, Finch, porque dije 1941 eh, es una peli que a lo mejor no trae a mucha gente, ¿verdad, Finch? Sí, a ver, eh, pensábamos que no, era, no es un tiburón o no es un parque jurásico o un Indiana George, claro. entonces pues claro, eh, siempre piensas claro. que puede atraer a menos público potencial. Claro, 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 pero mm, la verdad es que venimos calentitos de eh, una previa en la que Swan, eh, no sé si utilizando un eufemismo o no, eh, decía que estaba cortando cecina. Y envasándola al vacío. Y envasándola al vacío. Eh, eh, luego nos ha mandado una foto de Cecina envasada al vacío, Finch. pero, pero se ruidos... parece mucho a otra palabra, eh. Ya Yo te digo. digo y rima. No. Eh, rima. Rima. Pero bueno, nos mandó la foto de la Cecina, así que no tenemos que desconfiar. Parecía que estaba montando en quad porque se oían unos ruidos muy raros al otro lado del. Sí, 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 sí. Entró Belushi por la ventana. Que Belusi de Cecina sabía rato largo, ¿eh, Finch? Ya ves, luego, luego lo hablaremos, pero Belusi le gustaba la Cecina, el botillo y. <laughs> ya te digo, lo que y le bien, cayera bien. por delante. Eh, y nada, te voy a preguntar, si te parece, Finch, ¿Sí? una pregunta que no puede fallar, que es. ¿Cuál fue tu primer contacto con 1941? Pues mira, mi primer contacto con 1941 fue hará unos 10 años, cuando. Era el título ese pendiente que tenía de Spielberg. Y dije, a ver, me lo, voy a, me lo voy a poner. Y luego la volví a ver este verano con Frusna, comentando con Frusna, no la vi con Frusna, pero estábamos comentando. Sí. Y, y ahora para el programa. Es la tercera vez que la veo. Es decir, que le he ido cogiendo cierto cariño con cada visionado. Tiene algo de gusto adquirido, ¿no? Sí. Vale. Sin bien, bien. volvernos locos. Vale. Pues, como la cecina de León. Como serio, la cecina ¿no? de León, igual. <laughs> Exacto. Y, y tú, cuando la has visto, dime que no me digas Ay, que ahora que la había. Me, me, me gustaba más esto, Finch, cuando Nuska y tú no estabais tan ágiles. Venga, pues ¿eh? empieza el programa de nuevo, ya está. <laughs> bueno, pues. por <laughs> <laughs> una diciendo, venga, meto la cabecera, porque que la gente tiene que saber No, no, que, que está, que está saliendo la nervioso. cabecera, Finch. Ah, ¿en serio? <laughs> no, ya está, ya está. Ah. Estamos otra vez. Estamos otra vez. Y muy buenas noches y bienvenidos a Finchlandia. Y si esto es Finchlandia es porque estoy con el señor Finch. Eh, señor Finch, me alegra que me preguntes que cuál fue mi primer contacto con 1941. Perdón. Eh, eh, pues mira, te lo diré. Mi primer contacto con 1941 ha sido para prepararme este programa. Porque era una película que yo no había visto. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿qué me ha parecido? Pues es que no sé si puedo decirlo, Finch, porque tenemos a Frusna a los mandos técnicos y a lo mejor nos mutea. A ver, es y... más, de hecho, es raro que este Frusna a los mandos técnicos porque lleva toda la semana amenazando que no iba ni a hostear ni a estar en el chat. Dice: Os quiero mucho, pero van a dar por culo. Claro. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, eh, nos sentimos hoy un poco presionados para yo por lo menos no dar ah. mi verdadera opinión sobre 1941. Habla por ti, también puede hacer una cosa, da la opinión que tuvo tu mujer cuando se la pusiste. <laughs> y, así, sí. no, y así habla de eh, otra persona. A ver, ella se ha dado el objetivo de seguir Finlandia con nosotros y eh, ver una película de Spielberg al mes y así completarse la filmografía de Spielberg. Y creo que lo va a conseguir, que va a ver toda la filmografía de Spielberg y 20 minutos de 1941, que es eh, lo que lo que aguantó. Bien es verdad que yo no soy de dejar películas a medias y más eh, cuando es por temas de trabajo, y esto ya es un tema de trabajo. Pero, pero sí que es cierto que es una película con la que... No conecte. Con la A ver, que no que, conecte. Te entiendo, te entiendo perfectamente. A ver, que tampoco es una sorpresa porque tampoco es que haya conectado la sociedad ni la cinefilia en general con 1941. <laughs> Esto no es como cuando digo, no, es que 12 hombres sin piedad, bueno, me cuesta. sé flores de Arabia. Arabia claro. bien, tal. Hombre, 1941, lo osado es lo del doctor Otra trayó furón que, que dicen que les gusta. Ojo, pues te voy a decir una, una, una faltada de estas mías. Eh, prefiero 1941 a Lorenz de Arabia, ¿eh? Y ahí te la lanzo. Y ahí te la lanzo. Y ahora continúa. Eh, pues yo te voy a decir una cosa, se me hace más larga 1941 que Lorenz de Arabia. <risa> <risa> bueno, pues teníamos a Spielberg Finch. Sí teníamos a Spielberg recién salido del mega éxito de Tiburón y del mega éxito de Encuentros en la tercera fase, o sea teníamos sí, a Spielberg crecidito, sí, a ver, iba ¿tenemos? por Hollywood Boulevard, iba va, vamos estaba sí, sí. en un barnitzba permanente Spielberg <laughs> Y, y es de estas cosas. Habíamos comentado en Encuentros en la Tercera Fase que tenía con él allí a Bob Gale y a eh, Robert Zemeckis, porque ¿Sí? le estaban escribiendo un guión, no sé qué, tal cual. De todas formas, el primer escritor que contrataron para hacer este guión y que en un principio hasta se pensaba que podía acabar dirigiendo la película ¿Sí? era Ivan Reitman, el director, y Harold Ramis el primer escritor que tuvieron para el guión. Y, le, y les pega bastante muy el rollo de, de Reitman y, y Ramis, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Se rastrean a muchos directores en sí. esta película, también te digo. ¿eh? Directores previos y directores posteriores. Quiero decir, porque sí que es verdad que la película no fue un éxito. Yo te diría que fue un fracaso, a pesar de que Antonio de la Mano... Uh, nos haya a ver, económicamente que tan... al final recuperó, ¿eh? Porque recaudó... Mmm... Tres veces lo que había costado. Entonces, al final. Sí, pero. Sí, pero. Eh, um, y, y entonces, eh, um, Iván Reidman resulta que estaba con los incorregibles albóndigas y que, pues, dijo, oh, es, que, es que tengo mucho lío, estoy dirigiendo los incorregibles albóndigas. Ah, bueno, Iván Reidman si estás los incorregibles albóndigas, te lo vamos a respetar porque, claro, y tal. Y. Um, y luego eso, Harold Ramis, pues salió también con Raidman. Entonces al final se quedaron Gale y, y CMX eh, al frente del, del guión. Pero ojo que la historia también venía de John Milius, ¿eh? Sí, 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 sí. John Milius, un señor equilibrado, un señor John Milius, un tipo que vamos, cualquiera querría tenerle como vecino, ¿verdad, Finch? Efectivamente. No sé bien qué es lo que ha pasado con John Milius, pero me lo contarás porque no tengo ni idea. Aquí se me ha pillado con el pie cambiado. Oh, no, John Milius estaba como una puta regadera. Dice ah, que Conan era una comedia romántica y, y es un señor. Puta. Creo que, era, que es de los que. Bueno, fíjate, Spielberg, fíjate si la influencia de milius es grande en esta película, que um, Spielberg. Eh, um, como era tan ruidoso todo, había momentos en los que el corten lo daba dando un disparo al aire, porque si no, no le escuchaban con todo lo que explotaba, y los golpes, y las peleas y tal y cual. Y eso lo hace Milius siempre. Eh, la acción y el corten es con disparo al aire. Eh, o sea que Milius es un tipo, quiero decir, a lo mejor Federico Jiménez Los Santos es un, es un maricón Plejines para John Milius, eh. <laughs> o sea, John Milius, cuidado. O sea, que es de, como... de los que se quitan los calzones a pedos, ¿no? Pero pero tal cual, John Milius tiene la pirola que es acero para los barcos. eh. O sea, quiero decir, ¿eh? John Milius, mucho ojo, que estaba regular. Eh, y Bob Gale dice que se tomaron muchos, muchas cosas reales eh, de, sí. de, de la guerra en, en esta película. Por ejemplo. El, el, el poner una defensa antiaérea en la casa de un señor en la costa de Maine, que eso es real. Lo de, los, lo de los submarinos japoneses en la costa en la costa de California, que se ha visto uno, por ejemplo, el 23 de febrero, 23F, es una fecha que le encanta a John Milius, en También. 1942. Eh, bueno, un, un montón de historias que en la película parecen descabelladas pero que John Milius y Bob Gale los adaptaron muy bien, y el propio CMX, para hacer una, una comedia pues, pues muy loca. No, si la paranoia fue real, es decir, después del ataque de Pearl Harbor, pues en Estados Unidos hubo ahí una semana de mucha paranoia, y, y pasaron varias anécdotas que luego se reflejan en la peli, es decir, que a veces la realidad sigue superando a, a la ficción. Eh, yo quería decir que esta es la primera vez... Y la primera película de Steven Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial. Luego que sí, es un señor. tema que ha tratado mucho en su filmografía. Pero esta es la sí, primera sí. vez que lo que lo toca. Y es curioso que lo toque con una comedia. También te diré que es la primera y la última comedia de la filmografía de Spielberg. Comedia como tal. A lo mejor la terminal es una comedia romántica, lo que sí, quieras. Sí, sí, pero comedia pura con sí. Pero me hace gracia porque luego es el mismo Spielberg que hace chiste de la Segunda Guerra Mundial y muy a favor. Pero luego era el Spielberg del año 98 que decía que La vida es bella, no, era una peli que se tomaba poco en serio una cosa tan... tan claro, seria. sí. Anda, anda, Steven. Anda. Anda, Steven, con la visera en interiores, dando pistas. Steven. Eh, um, dice por aquí, Enfermos de Cine. Milius estaba rodando Conan en España cuando el 23F. Y vamos, le faltó ir al Congreso. Pero vamos, quieto todo el mundo. <laughs> ya te digo yo, ya te digo yo. Eh, um, también te digo, Finch, y lo da a entender, Enfermos de Cine, que a lo mejor Spielberg no era el único que se pegaba Unos tiros en la película. No, ahora hablaremos de los tiros, porque. Ahora eh, hablaremos de los tiros, porque lo que pretendían CMX y Gale con la historia de Emilio será un poco parodiar el ejército de, eh, americano y al gobierno y a la guerra y a un montón de cosas más, lo cual ya te digo que muy a favor, pero parece que luego la vara de medir no es la misma si la hace otro o la hace un italiano enloquecido. Sí, 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 sí. Eh, y de hecho, Milius, que era colega de Charlton Heston, por lo que sea, ¿sabes? A lo mejor quedaban para ver. El... Imagínate una barbacoa entre Milius y Charlton Heston. ¿tú? Claro, claro, claro. Quiere decir que quedaban para ver El gato al agua o sí. <laughs> algún rollo de estos, Milius y Heston. Y, y entonces Spielberg dijo: Ah, pues mira, le vamos a mandar el guión a Charlton Heston <laughs> para ver si hace esta película en el papel que luego hizo Robert Stack. Y dijo, dijo Charlton Heston que ni de coña dijo bueno pues se lo vamos a dar a John Wayne y John Wayne no solo no le dijo no, le dijo que ni de coña sino que llamó a Spielberg por teléfono y le dijo pues Steven qué, ¿qué es coño esta, vas a hacer qué es esta mierda son palabras literales what is this shit le decía what is this shit Steven y, mmm, y nada, él dijo, esto es una cosa muy antiamericana, esto yo no lo puedo hacer, porque fíjate, también era una época que tosía feo John Wayne, ¿eh? Te digo. O sea, sí, era estaba, una época... estaba ahí, de una bronquitis <laughs> mal curada. Exacto, exacto. Era una época que John Wayne, por lo que sea, se re... no podía reírse sin toser. y <risa> <risa> Que tampoco es que John Wayne fuera muy de reírse, pero vamos, luego ya cuando le salía sangre, menos... <laughs> Pero bueno, total que, que, que fuertes, ¿eh? hoy sí, hoy sí, hoy venimos con la, asecina, con la cecina de león. Eh, y, y total, que al final pues llamaron a Robert Stack, que era la primera comedia que hacía, y luego, pues mira, en aterriza como puedas, que es una película que también tiene mucho que ver, mucho que ver, porque a mí me era imposible pensar en estos tipos en la Noria sin pensar en el taxista de Aterriza como puedas, por ejemplo, porque el gaje en esencia es el mismo. Mm. Entonces, pues, pues, Robert Stack empezó aquí, que no había hecho comedia en la puta vida, y al final, pues mira, le cogió el gusto y acabó en Aterriza como puedas. Sí, a ver, eh, yo una cosa que dije ya de 1941, la primera vez que la vi, y la repito, eh, le falta ser todavía más absurda para jugar en la liga de aterriza como puedas. Y para mí se me queda un poquito a medias. Sí, señor. Creo que no acaba de rematar lo que es el humor. Para es mi que... gusto, pero el humor es muy subjetivo. Es que digamos que es el escalón intermedio sí. entre estas comedias de Stanley Kramer, tipo el mundo está loco, 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 uh -huh. y estas historias y tal. De grandes estrellas, gran duración, mucha pasta metida en la película, y aterriza como puedas. Digamos que se encuentra a mitad de camino entre una y otra. Y al igual que en el mundo está loco, 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 y estas historias, eh, eh, para mí, pues no es especialmente graciosa. Sí, pasa, pasa eso. También tiene mucha mucha influencia esta peli en la que vienen los rusos, que vienen los rusos de Jewison. Sí señor, sí, señor. Tiene también ahí mucha, mucho mucha influencia. Que y bueno pues cuando eh, se, se acaba en el guión Spielberg lo entrega en universal y el presidente Nestanen lo estampa contra la pared directamente. Sí ojo. Primero lo intentaron, creo, con la Metro Golden Mayer, porque Milius tenía un acuerdo con la Metro Golden -Major. Pero Yo dijo que Spielberg no quería dijo, trabajar con Metro. Yo con los del León, no. Y Milius, pero hombre, Steven y tal. No, The Lion, don't. Don't work with Lion, decía Pero es verdad Steven. que luego acabó trabajando para la United Artists con sí, Always. Ya llegaremos que era una filial de Metro por aquella época. O sea que al final sí. se ha acabado tocando, tocando ese palo. Pero bueno, ah. Net Tanen estampó el guión contra la pared y yo tengo ahí mi, puede ser que se tanen de ese, le pusieran luego el nombre CMX y Gale para Regreso al Futuro. Vamos, te lo digo yo ya, seguro que sí, porque buenos Pudiera son estos. Buenas estos son perras jugadores. rencorosas, buenas perras sí, sí. rencorosas son estas. Ojo, pero que al final yo creo que, que Universal coproduce o algo parecido. Pero, se, pero fue a Colombia, se lo llevó a Colombia. Se lo que llevó a Colombia, que venía de haberla rescatado, como comentamos en Encuentros, en, encuentros la fase, en la Tercera Fase. Que estaba a Colombia, que era triste de pedir, pero es más triste de robar. Y hay payo, dame un éxito y tal y cual. Y... Y al final, eh, bueno, pues, pues, en Colombia se la aceptan. Sí, en Colombia al final eh, se la aceptan porque ha rodado encuentros y a cambio fue cuando le ofrecen, bueno, le ofrecen, le dicen, venga va, pero eh, acuérdate y nos hacen los interiores de la nave de encuentros en la tercera fase. Sí señor, sí señor. Que lo hablamos en el programa anterior. Y mmm... Y dicen... Y, espérate, dice enfermos de cine, qué pena que en esta peli no haya ningún francés para que Dani se luzca. Pero hay japoneses. Hay japoneses. Hay japoneses. De todas formas, mis habilidades con el francés son ampliamente reconocidas, pero a lo mejor no es el momento de, de, de exhibirlas. Eh, um, o eso te... dicen ahí en esa estación de servicio. Eh, exacto, en el túnel aquel eh, que frecuentas tú los viernes, Finch. Efectivamente. Eh, um, total que Steven Spielberg creo que va a contarle a sus colegas, los barbudos, eh, que va a rodar esta película, y dijo, ja, una comedia, tal una cual... Una risa, y no vamos a echarse. Bueno, ya verás, ya verás, y tal y cual. Y dicen que hay uno de ellos, y no se cuenta, no ha salido quién fue, que en privado dijo... Pero, ¿cómo va a rodar una comedia, Steven? Si Steven no tiene ni puta gracia. <laughs> Nunca ha sido gracioso. Eso te digo yo que es el cabrón de ellos, Lucas, seguro. Pues fíjate, yo, mis apuestas, que diga la gente en los comentarios, eh, mis apuestas van para Brian de Palma, que yo creo que era el más hijo de puta de todos, tío. Más y ese, el más eh. resentido. Porque dicen, de hecho, que hay algún chiste de Brian de Palma en la en la película porque de Palma se creía muy gracioso. Yo vengo de hacer Carry, jajajaja. Ja, ja. ¿Os acordáis cuando le echamos la sangre? Qué risas. Buah, qué risa cuando no, le viene la regla en la ducha. Buah, ah. ja, ja, ja. No parar de reír y dice el doctor que de Palma seguro, porque de Palma fue el que le dijo a Lucas, "Esta mierda de Star Wars". ¿Qué es esta mierda que nos... Oh De Palma, tremendo, tremendo troll. No tiene que ser De Palma porque luego George Lucas se ha declarado en alguna entrevista que la dirección de la peli fue brillante, pero la idea fue terrible. Sí, 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 sí. Y, y, y De Palma, eso. Eh. Además, fíjate, curiosamente, a mí es un director que me apasiona, ¿eh? Pero... Pero es el quizá el que menos éxito comercial o el que menos reconocimiento tiene a fecha de hoy. Y es el que al final el siglo XXI la pasa factura. Total, total. total. Y te digo una cosa también. Bueno, es que no, te iba a decir, claro, es que son Coppola, Scorsese, Spielberg, te iba a decir, es el mejor narrador en imágenes. Bueno, no, cuidado, no, no, no. cuidado. A ver, que me gusta cuidado, de palma, claro, pero es que, joder, no nos claro, no, no, no este, chupe, no, no este, chupemos las pollas. Me iba a venir arriba, me iba a venir muy, muy arriba. Eh, bueno, pues la Columbia le presupuesta a la peli en 27 millones. Luego sí. creo que se subió a 34. Y 14 semanas de rodaje que pasaron a seis meses. Y algo rarísimo, porque Spielberg es un tío que acaba los rodajes antes de tiempo claro, fíjate, fíjate tengo aquí el dato, es un dato que no puedes comprobar, vale que son 247 días de rodaje pero es que los treinta y tantos millones lucen todos y cada uno en pantalla, sí, sí señor. o sea es, es una película que es insultantemente cara insultantemente, o, sea, o luce insultantemente bien para el precio que tiene, pero es que Spielberg rodó rodó un millón de pies de, de cinta, porque yo al principio dije, nos rodó un millón de pies y dije, mira qué cerdo, como tarantino. Arrano. Mira qué cerdo el, el semita rodando pies. Ponte ahí, pon ahí los pies y tal. Pero no, eran pies de, 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 de medida. De, de medida. De, de, de celuloide. O sea uh -huh. que. Fue a todo trapo. Por eso, fíjate Finch, y esto es una cosa que yo pensaba también viendo la película, creo que es una peli muy hija de su tiempo, eh, en el sentido de que era la época en la que eh, nace el blockbuster con tiburón, eh, llega una nueva generación que de golpe se encuentra con el poder en Hollywood y empiezan a volverse locos. Quiero decir, Scorsese Rueda, New York, New York, que tiene mucho esta película de New York, New York de Scorsese, muchísimo. Eh, Chimino rueda la puerta del cielo, dando una de las historias que creo que ya he contado aquí, pero no me resisto a contarla otra vez, porque me apasiona. Del rodaje de la, de la Puerta del Cielo, para mí esta es una historia que define perfectamente cómo era el Hollywood de aquella de la época. Eh, en la Puerta del Cielo eh, construyeron un puto pueblo, ¿sabes? Entero. Un puto pueblo entero, con su calle principal. Entonces se dieron cuenta de que las cámaras que necesitaban no cabían por las calles del pueblo. O sea, el sistema para mover las cámaras, la calle era demasiado estrecha. Y entonces le dijeron a Chimino, ¿necesitas esta cámara? Dijo Chimino, lo necesito. Dijeron, bueno, pues tiramos la mitad del pueblo, ampliamos la calle y metemos. Y dijo Chimino, no, tirad el pueblo entero y lo, y volvéis, lo volvéis a hacer, a hacer con la distancia la de calle. O sea, estaban claro, pero, locos. Pero es que en esa época también rulaba por Hollywood. Ah, Cecina sí, sí. de León. Cecina de León. Es que es. Te imaginas, por favor, pido que cuando subamos eh, Frusna, cuando subamos es un majestático porque lo sube Frusna. Cuando suba Frusna a YouTube, puedes poner el hashtag Cecina de León por si la gente busca de denominación de, León, de que, origen que se encuentre con esto porque una demandita nos venía bien también de alguna denominación de origen. Eh, total, que eh, 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 está Coppola con Corazonada también, que se pega una hostia monumental sí, en una película elefantiásica. Istar, hablábamos antes. O sea, Istar ya fue un poco posterior. Pero, pero que era este momento en el que estaban sin control y, sí, 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 sí. y gastaban. Sí, yo creo que. Yo creo sí, que... bueno, lo de Fredkin con el remake, aquel del salario del miedo. Carga maldita, ah, okay. creo que se llamaba. Mm, carga, carga maldita. Spielberg es verdad que viene de dos éxitos monumentales y tiene el derecho, no es que se lo creas es que lo tiene, de rodar lo que le salga a los huevos. Claro. Y bueno, pues en ese momento entendió que eso era, eh, ese guión era lo mejor que podía rodar y le apeteció. Luego es verdad que Spielberg dice que, no, que en el rodaje que no se reía y que nadie se reía, ni en el Platón, ni viendo los copiones. <laughs> Ni nada. Entonces, que ya se sabía. Mira, como yo en casa el otro día. Claro. Spielberg es Dani Paquito. A ver, había un sentimiento durante el rodaje, lo que tú dices, a pistoletazo, ruido, grito, que luego es un rodaje controlado porque Spielberg dirige como Los Ángeles. Pero había un sentimiento de que esto no funcionaba. Es una película más histérica que divertida. Sí, señor. Eh, eh, bueno, por cierto, cling, clink, 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 clin. moncada Alfred se ha suscrito, moncada Alfred. Te queremos te ponemos un, pisiz, un pisazo en, el, en la castellana y eh, pasa que aquí estamos calenticos estamos hablando de 1941 y eh, muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por tu suscripción pues cuentan que en aquella época finch eh, se fue Spielberg a la radio a una entrevista pues la entrevistó yo sé al cine a uno de estos sí. y, y estuvo en, en la radio con Paulín Cael con la crítica de cine y bueno, yo creo que es mujer. No sé si Paulín Kael tiene nombre de mujer, pero a lo mejor, bueno, con Le Critique de cine. Y, le Critique. Le Critique. Y le dijo, empezaron a discutir sobre la película, sobre el proyecto, todavía no la había visto nadie, y le dijo, Paulín Kael, mira que te estamos esperando con las hachas levantadas. Tenemos ganitas, ¿eh? Cuidado, porque estamos deseando que te pegues una hostia, porque te vamos a curtir el lomo. Esto sigue siendo tal cual hoy en día, ¿eh? Y sí, a ver, esto sigue siendo tal cual. Y y Spielberg dijo, no, pero ¿por qué me recibís así, tal y cual? No, no, cuidado, Spielberg y tal y cual y se lo advirtió. Las críticas fueron desastrosas posteriormente de la película, pero curiosamente Paulín Kael fue de las pocas que hizo una crítica positiva. Bueno, pues mira. Sí, porque luego, luego llegaremos, pero pero tuvo sí, que sí, ser sí. de las pocas pocas. Bueno, el, la peli tiene un repartazo, ¿eh? Lo que es a nivel de, de actores Dan Aykroyd, John Belushi que venían de Saturday Night Live. Y la Ojo, tiene... y pusieron a Belushi para controlar a, a Aykroyd. Sí, no el... al revés, al revés. Ah, a, Aykroyd, a Aykroyd sí. para controlar a Belushi, porque Belushi sí. está, está en otra está en otra película, Belushi está, que está en otra peli sí. eh, absoluta y, y, y totalmente. Pero bueno, eh, tenían su fama por el Saturday Night Live, una peli que además es muy deudora de ese humor del Saturday de, de Night Live y de... Y de la América... Ah, coño, de la América Lampoon. América Lampoon. Lampoon de, sí. de, 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 ese, de ese tipo de humor que yo no conecto. Nancy Allen, Toshiro Mifune, tío, que era el sí. general japonés. ¿Sabes qué me sa tengo Hago una imitación de Toshiro Mi... Bueno, los flipas. Yo a veces Venga, a llamo tan solo a Japón para hacer la imitación de Toshiro Mi Fun y cualquiera que me coja el teléfono dice, Toshiro Mi Fun, yo no entiendo más, pero ya. oigo, Toshiro Mi Fune, Toshiro Mi Fune. Pero esto lo voy a hacer, Finch, después de la publicidad. Muy bien. Porque tenemos un teaser que resume perfectamente la película. Así que, doctor, por favor, demos paso a la publicidad. <laughs> La cocaína va directamente al cerebro y le produce graves daños. Desde el primer momento, desde la primera línea, el cerebro pasa de la coca.

A ver. vale, espérate, espérate Espérate ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? No me digáis que no lo clavo está bien, está O sea, bien, está es Toshiro Mifune Imitando a Bette Davis O Bette Davis imitando a Toshiro Mifune Que es, es? <laughs> 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 Espérate, espérate, mira, eso sí William Wiley... Eso, sí. eso, sí, eso sí, eso sí. William Wiley, no me pone cachonda porque choito chiro mi fune. <laughs> me pone cachonda a vete, David. <laughs> Oye, lo clavo, ¿eh? Has cecina en la publicidad, ¿verdad? Cecina de León. Eh, bueno, Finch, eh, a lo que vamos, que te me, que te me descentras. Eh, Moncada Alfred dice: Dani hablando como japoneses, como Mickey Rooney. Pues igual, en desayuno con diamantes. Igual, igual. Y, y bueno, también, aparte de Icroy, John Belushi, Nancy Allen, un montón de cambios porque he cambiado Jay Scan de John Landis. Sí, eh, señor. Antes de que tarifaran. Está el gran, y es que a mí es una debilidad que tengo, Christopher Lee. Bueno, 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 está Está fabuloso, Christopher Lee. Sí, 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 sí. Christopher Lee está estupendo en la película y hablaba en alemán. En japonés, porque... y en, en Alemania y en japonés puede ser. Ah, no, 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 no. Hablaba en alemán y está muy guay el gas que tienen, porque Christopher Lee habla todo el rato en alemán y Tosieron mi en japonés. Y ellos se entienden. Sí, 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 sí. Sin traductor, es... ellos se entienden. Es una parida muy muy buena y es que estaba buscando los, los idiomas que hablaba... Eh, lo tenía por aquí, pero es que... Christopher eh, Lee hablaba un huevazo de idiomas. Pero muchísimos idiomas. Tú sigue hablando que yo no te hago caso y busco este bueno, información. Como, pues, por favor, como siempre. Eh, bueno, pues eso, el, el, el montaje que, que entrega Spielberg eh, era de dos horas y media y Colombia lo obligó a cortar 30 minutos. De todas formas, esa copia... Eh, rula por ahí. Eh, la distinguiré porque tiene árboles de Navidad con ninjas dentro. ¿Vale? Suena raro. Pero, todo buenas ideas en esta pero, película. Pero es así. Eh, Belusi iba hasta el ojete de Farlopa, pero hasta el culo, que en su caravana estaba todo el rato metiéndose lonchas y no se sabían ni los putos diálogos. Que tú dices que está en otra peli, es que no estaba en el plan que que había, activa, días, había días que no aparecía en el rodaje. Había días que no aparecía y dicen que. Y Belushi directamente el rodaje se metía la mano en los bolsillos y hacía. y seguía rodando. O sea, ese era, ese era el nivel. De todas formas, cuéntané el, el biógrafo de Belushi, en la biografía de John Belushi, que al menos 25 personas consumían cocaína en ese rodaje. Pocas me parecen. Pocas, pocas. Sí, sí que te lo voy a decir. Mira, eh, he buscado. Christopher Lee hablaba, pues mira, como yo, un poco. Hablaba francés. Lo voy a decir cada uno en el. Mira. Francés, italiano, eh, alemán, es español porque habla, aprendió, él aprendió en las rías baixas, español hablaba y hablaba, eh, hablaba ruso, hablaba, hablaba. Griego. Pero griego se dice eh, Musaka, ¿no? Musaka, sí, exacto. Anisaki, Musaka. Y hablaba Ikea. Hablaba sueco. O hablaba sea, Ikea. que hablaba todo eso y además inglés. Eh, o sea, que... Mira, lo que me flipa es que el programa está totalmente acorde con la peli. Y con el humor de la peli. O sea... Y solo uno de los dos ha consumido cocaína. Bueno, eh, pues todo esto lo hablaba Christopher Lee. Eh, eh, toshiro Mifune. Toshiro Mifune estaba un poco hasta los cojones, porque Toshiro Mi Fune prácticamente no había rodado nunca en Estados Unidos uh -huh. y estaba hasta los cojones de los extras japoneses, porque él era un. él realmente había estado en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Algo tendría que pedir perdón, Toshiro Mifune, también te bueno. digo. Pero bueno, pero bueno, total, que cogieron a, a orientales de, de, del, del sur de California, y creo que pasaban kilos en el rodaje. Y entonces, Pero pasaban y le, kilos de farlopa, quiere decir, ¿no? <laughs> sí, sí, exacto, exacto. Y entonces él le dijo a Steven Spielberg, le dijo literalmente. ¡Puedo yo dirigir! ¡Extras! Orientales, película. Y le dijo a Steven, ¡ah! lo que te dé la gana, Toshiro. Y entonces, eh, en la primera secuencia. Que un extra no hizo lo que tenía que hacer, fue, le pegó una hostia, literalmente le pegó una bofetada delante de todo el equipo y le dijo: Así es como se entrena a los actores japoneses. Y a partir de ahí, creo que funcionaron de puta madre los japoneses. Ya, lo te, cual... pega, ¿Te pegó una castaña Mifune? <laughs> te digo, y eso que Mifune estaba también como John Wayne, ya por aquella época. ¿eh? Sí, tosía raro también, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Total que, que les puso firmes el, el, el propio fune Sí, sí. Eh... Bueno, hablar ya. Yo, si quieres, entramos ya en lo que es la peli. Sí. Puesto que ya hemos hablado de la preproducción, sí, actores. Sí. Vale. Eh... Yo lo primero que quiero comentar es el inicio. Que tú ya ves ahí un Spielberg auto-homenajeándose con la misma sí. actriz de Tiburón y repitiendo la escena. La escena es graciosa, la verdad es que no está mal. Pero igual eh, la estás viendo y dices, joder, Spielberg, igual un poco pronto todavía. Sí demasiado pronto y demasiado, demasiado obvia pronto. la referencia sí. porque hasta mete los acordes de la película cuando ya todos nos hemos enterado quiero decir por eso yo creo entre otras cosas Spielberg no está dotado para, para el humor o por lo menos para una película netamente cómica porque hay muchos momentos de la filmografía de Spielberg netamente muy cómicos y muy divertidos funcionan muy bien eh, pero cuando el chiste lo remarcas y lo explicas el chiste pierde un poquito de gracia. Y es como, como este personaje que hacía Ángel Garó de Pepe y Tarbury, que te contaba el chiste y te lo explicaba por si no lo había entendido. Pero lo hacía genial, Garó era muy divertido. No, claro, pero que era, era ese, ese, sí. ese, ese personaje, es decir, te estoy explicando el chiste por si no lo has pillado. Y es como, sí, sí lo hemos pillado. Entonces, bueno, yo que... Aún así la peli es un gran carnaval. Y yo, y, y lo hemos dicho fuera de micro antes, que por el momento me recuerda a las primeras citas de Tim Burton y me recuerda mucho a Mars Attacks y a pee y a Beetlejuice, ¿eh? ese, ese, tiene ese rollo ¿Dirías anárquico. que esta película también bebe un poco del ladrón de bicicletas? Totalmente, ve absolutamente del ladrón de bicicletas claro, pero, claro que, no. pero que tiene un poco ese rollo anárquico sí, que Desde tiene... luego, Mars Attacks no existiría sin esta película Sí, es probable eh, porque, porque, Y fíjate, Mars Attacks, en cambio yo se lo comentaba antes al doctor, a mí me parece una obra maestra A mí Mars Attacks me encanta Sí, bueno, ya sabéis cuando hablamos en el programa que a mí me gusta bastante pero no <susurra> es de mis favoritas de Tim Burton pero es curioso porque al final es algo tan subjetivo como que te haga gracia o no te haga gracia. Y sí, a mí señor. Mars Attacks me hace gracia y esta película no me hace gracia. Puedo cargarme esta película porque no me da gracia, pues no, tampoco tiene mucho sentido. Bien, es verdad que esta película no le hace gracia a casi nadie, igual que Mars Attacks no le hizo gracia a casi nadie, igual que Wild Wild West no le hizo gracia a casi nadie. Ay, a mí sí me hizo gracia a Wild no, Wild West. Claro, pero resulta que a mí sí que me la hacen. Entonces, como a mí me la hacen, al final la comedia es un género muy subjetivo en ya. ese sentido. No, no, eh. eso, eso es cierto, eso es cierto. Pero al ser una comedia abiertamente, el problema de una comedia es como no entres en el humor, ya te has perdido. Total, total, total. Y, y el caso es eso: que a mí esta peli, pues, gracia me hace la justa. Por ejemplo, y de nuevo es, es curioso esto, viniendo de, de, de hacer un especial del cine de Pajares y Esteso y decir que me parece de puta madre, o cuando hagamos el especial de martes y 13 para Flix eh, me parece que tiene demasiado humor zafio esta película. Sí. Hay un montón de chistes sexuales, de pollas, de, muy de la época, en otro orden es de que cosas. Es, sí, porque lo que, lo que decías de Los Incorregibles al Bondi, pues qué rollo lleva el mismo. Claro, eh, las pelis de Landis de aquella época, bueno, por no hablar de los Blues Brothers, que es una película que debe directísimamente sí, a esta película. Y que eso me te iba a decir, gracia, eh. Y que a mí, me hace ves, mucha gracia a ti, Regu. Claro, a mí me pasa igual, los Blue Brothers a, a él le flipa a muchísima gente. Eh, y a mí no me gusta, pero por lo mismo, porque no, 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 ese absurdo eh, no, engolado no, 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 me, no, me, no, no es para mí. No le y voy a quitar eh, el mérito, pero no es para mí. Claro, dice el doctor, frenos rotos, coches locos, que me gusta muchísimo, también tiene sí. su humor. Lo que pasa lo es que a mí aquí me parece soez, me parece que funciona mal, y curiosamente en hice Roque III no me parece soez. ¿Por qué? Pues es que no. Puedo, no puedo eh, decir por qué, pero también estaría mintiendo si finjo que me hace mucha gracia, coño. Pues, claro, que aquí no me la hace. No, no, hay que ser hay que ser sincero. Yo para mí, eh, de toda la filmografía de Spielberg, está la peli de él que menos me gusta. Fíjate, hostia, es curioso eso. Yo creo que hay alguna que me gusta menos todavía. ¿eh? A mí no. Y, y te hablo ya con conocimiento de causa. Yo sí. creo que de aquí ya vamos para arriba todo el rato. Vale, vale, vale. Eh, pues eso, eh, bebé, y luego la peli es muy, 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 muy. Y se nota que eran muy amigos en la época, eh, John Landis. Eh, sí, tiene sí, muchísimo sí, sí. de Landis. Y tiene muchísimo el Saturday Night Live de la época, que a mí es un humor que me hace gracia Regu. Pues bueno, pff, ¿qué voy a hacerle? Claro, pero que además se pilla a Dana y creo que estaba ahí apetando con los caraconos y tal. Bueno, pero los caraconos. Las, no, pero los peli... caraconos en, en, en el Saturday, Saturday Night, vale, Night Live. Vale, vale, vale. Los Blue Brothers es que al final pues eso es bebe bebe de ahí. Entonces eh, a mí me resulta un humor ajeno y, y que no es mi tipo de humor. Pero bueno, también la gasolinera donde el personaje de Lucy echa gasolina es la misma que la del Diablo sobre ruedas y la misma trilla de la serpiente. No sé si te acuerdas. Exacto, sí señor. Entonces sí volvemos señor. a lo mismo. Es como joder, es que veo a Spielberg ahí automenajeándose como como chupándose la polla en plan como si fuera James Cameron. Claro, Que pero no está es, mal, que... pero. Ugh. Pero no es, claro, Spielberg tenía 33 años, tío. Ya, tío, es por eso. Que te es que es la hostia, era, era muy joven y estaba ya muy engolado de sí mismo. Y esto le viene de puta madre, la hostia que se pega uh. a esta película, que no es tal hostia lo que quieras. Luego no está tal pero... hostia, pero sí es verdad que le vino bien, fue como, sí. vale, por aquí no. Exacto, sí, 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 sí. Eh, le vino muy bien, incluso le vino bien que no fuera tal hostia, pero que él sí la percibiera como tal. sí si, que fuera si crítica, hubiera por sido, lo menos. Si hubiera sido una gran hostia, a lo mejor eh, ya no hubiera venido lo de después. Ya. Entonces, estuvo, estuvo guay en ese uh -huh. en ese sentido. Por cierto, hablabas antes de Belusi. La, eh, la secuencia en la que se sube al avión, le suben por el ala y se cae por el otro lado real. O sea, él no estaba previsto que se cayera. Pero más, que no te se tenía que en Belushi pie en la claro. claro. O sea, eh, para que veamos hasta qué punto y hasta qué punto aprovechaban y decían, ¡Ah, venga, esta me sigue, esta cojonuda, qué risa, se ha caído, eh, venga, la siguiente y tal. Hostia, es que. Sí, era un poco fiesta entre amigos, que le dieron 34 millones y, y lo rodaron. Ahora, lo que, lo que pasa es que Spielberg tiene mucho oficio y tiene algunas secuencias que están dirigidas que te cagas. No, no, la película en general toda está muy bien. La realización, realización es fantástica. La escena del baile, esa, esa te la defiendo porque me vuelve loco. Que sale por ahí una joven Patty Lupón, por cierto. Sí, y, y ojo. Muchas veces se dice, no, lo más cerca que estuvo Spielberg de rodar un musical antes de West Side Story era el prólogo de. No, no. Del Templo Maldito. Musical, los cojones, esto, esto es estos un musical. Music es más, de hecho, es una secuencia la de 10 minutos. Sí, señor, y toda la secuencia del baile, tanto que. Y yo fui el primero que flipamos con la del baile de West Side Story, ya está aquí. Sí. Ya sí, está sí. aquí. Y hay una escena eliminada, que sé que tiene Fruna por ahí, del baile, que luego no quedó en la versión final. Pero es el personaje de Wally -E bailando sobre una mesa, que la, la escena es cojonuda, salta y aparece, haciendo claqué rollo Fred Astaire. Pero es que como está rodada esa escena, era el personaje de Wally -E, eh, achantado no sé dónde, o pavo en un trapecio, haciendo los pasos, y cuando salta, aparece el otro debajo de la mesa, todo rodado artesanal, eso es cojonudo. Eso es una dirección de 10. Pero ojo. Fíjate, ahora que ya sabía el truco, si puede volver a ponerla el doctor, hay un momento en el que se ven a los dos. Mira, se ven los pies de uno ya. y el... Es curioso, ¿eh? Si no, lo, si no, si no el truco, lo sabes... Me lo como con patatas. Pero aún así, es, eh, es artesanal y, y la dirección de producción que tiene esta peli eh, se nota cada céntimo. Invertido en la peli, porque es una peli roda en estudio, o gran parte de la peli roda en estudio. Eh, los decorados son la hostia, el vestuario. Eh, eh, tiene unos valores de producción enormes. Y ves cada centavo en pantalla, el vestuario es acojonante. Y, y luego todo el tema de maquetas y los efectos especiales prácticos, los efectos especiales son cojonudos. De hecho, creo que estuvieron nominados al Oscar. Pues son buenísimos. Igual que la dirección de fotografía. El director de producción, por cierto, ayer descubrimos que es el mismo de Tron. Todo lo que me gusta. Junto Pero, hostia, Bueno, no te gusta, pero la dirección artística de Tron es cojonuda también. Sí, 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 sí está guay. Unos píxeles maravillosos. Eh, eh... <laughs> no, Mira, que sí, que sí. Decía un... No me acuerdo, decía ha un... Ha envejecido crítico, genial toda esa dirección de arte. Sí, dime. Finch. <laughs> decía un crítico el mayor problema que residía en 1941 era su incoherencia, que era demasiado acentuada. Que a los pocos minutos el argumento desaparecía. Y no hay una línea argumental clara y todo se vuelve demasiado incoherente e irracional, donde ya únicamente queda cabida por una lista de gags de situaciones que cada vez se van haciendo más alocadas. Ya, pero es que fíjate, hasta me jode, tío, que haya este diseño de producción y este trabajo de miniaturas maravilloso que estamos pues viendo, es, que nos está es enseñando bestial. Frusna, eh, pero que se use para el mal. O sea, <laughs> quiero, quiero, claro. Quiero Coño. Decir, es que de verdad. O sea, ojalá esto fuera pues para, para una peli buena, coño, pero es que hasta me da rabia, me jode el doble, ¿entiendes? Eh, pero es alucinante, o sea, verdaderamente es alucinante y solo se pudo dar o en la época dorada de Hollywood o en este momento puntual en el que les, los estudios estaban en manos de estos locos. Y sí, si no, esto es algo que, que Chasel en Babilón eh, retrata muy bien. Sí, 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 exacto. Este tipo de, este tipo de sistema de producción de todo vale, ya la saca, ¿eh? Eh, a mí no me disgusta que sean varias historias, particularmente, y ya os digo que esta tercera vez que la he visto le he cogido más cariño todavía. Y es una peli que de la mitad para adelante me la como bastante bien. Eh, hay cositas que no me acaban de cuajar, como todo el rollo del fetiche de la pava esta con el piloto y el avión. Oh, parece además de un, de un soez, parece, de, un tonto, sí, de un No, no, eso no te lo compro. Eso la no cantidad espero. de ejemplo, mujeres ninfómanas que aparecen en esta película. Pero o sea, hay una trama que me encanta, que es la del camarero Wally con el personaje de Trit Williams. Ese, sí. ese, esa rivalidad que tienen desde el principio de la peli, uh, que se hace muy patente en el baile. Como que es una por rivalidad chica. muy Fordiana. Sí, sí muy el remarcado por por la por Remarcado por la música del hombre tranquilo. Sí, sí, sí señor. Y ese, eso me gusta. Y luego me hace mucha gracia también la amiga de ella, la fea, por así decir que va persiguiendo todo el rato a, sí. a... eso es muy gracioso eso, sí. eso a mí sí me funciona y luego hay algunos algunas cosas que no están mal por ejemplo lo de atacar Hollywood eh, es tan loco que me, me saca una sonrisa decía Joan antes de empezar el programa que no es una peli con la que él se se ría carcajada pero se pasa toda la peli sonriendo y bueno, yo he de decir que... Y esta sobre todo vez... es, es una locura ver ese avión por Hollywood Boulevard por arriba o por abajo. Eso es una... Roda, rodado con maquetas. Eso es eh... demencial. ¿Qué, qué bien quedan las maquetas en cine cuando están bien hechas, tío. Sí, señor. Sí, sí. Mira, qué maravilla. Un saludo, un saludo a HexVJ que dice, os he captado en directo, estoy en la calle, pero no en la sala de espera del hospital. Así que igualmente sirve. Desde luego que nos sirve. Prefiero que nos veas en la calle que no en el hospital, por favor. Eh... Y luego hay chistes que no van tan bien. Por ejemplo, el, de, el chiste de Hollywood y el personaje este que secuestran los japoneses se llama Hollywood. Que se come ese, la llave, que tiene que cagar. Uf. Ese creo que es lo que metió de palma. Que decía, Spielberg no es gracioso, pues menudo chiste, sí. amigo. Y a mí todo lo del ventrílocuo... Oh, también, que es el puto Eugene uf. de Gris. El, es que a mí ya lo, el muñeco ya me tira para atrás. Todo eso es como... Uf. Sí, 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 sí. No, cierto, pero luego hay, unas... no hay tramas que sí, perdón, sí, sí. Sí, no, dale, dale, dale. ¿Hay no, no, tramas... que hay. luego hay, hay otras tramas que sí me gustan, porque te he dicho toda la del baile y la del personaje de Ned Beatty que le meten el, 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 el escudo antiaéreo en el jardín, todo eso me encanta. Bien, sí, sí, sí no a, está mí, mal. a mí no eso está mal. sí me gusta. Sobre eh. todo el tramo en el que apunta al, al submarino, eh, va a disparar para dentro de la casa y tal, bueno, eso tiene su gracia. Todo eso en la casa gracia. de que el personaje se Madula y que la tomen los militares, a mí, a mí sí me. Sí, me parece gracioso, pero no soporto al personaje de y lo siento. No lo soporto. Y, y, y además, sumado que no soporto al personaje ni al actor, porque a mí Belushi es un actor que nunca me ha gustado. Eh, mezclado con el humor de la peli, joder, es que no lo, lo que te he dicho antes no es lo suficientemente absurda como para ser realmente graciosa, salvo gags aislados. Sí, sí. Mira, había una secuencia eliminada en la que interactuaban Belusi y Aykroyd. Y. Mmm y hacían un gesto cuando se conocían sus personajes como que de ellos ya se conocían cuando sus personajes no se conocían de nada y era un guiño pues a lo del a lo del Saturno y el aire, la primera película de Dan Aykroyd y la primera película de Mickey Rourke que sale ¿Sí? en un papelito bien pequeño pero y wow, guapo. ahí está Y sale sí, guapo. Sí, sí. a con, ver, su cara, Rourke, con su cara de verdad Mickey Rourke hasta nueve semanas y media era muy guapo y luego ya era se tropeó, pero. Luego ya vino aquí a Goles son Amores y toda esta historia. Y bueno, por lo que sea. O a sea, Goles son Amores, tío, con Manolo Escobar, ¡Goles! sí Sí, sí, sí. Y por lo que sea, pues eh, dormía en el coche de Poli Díaz porque compartían aficiones. Y, bueno, y pues, tenía las mismas aficiones que Belusi, ¿no? Le gustaba la cecina de León. Yo creo que este ya la morcilla directamente. O sea. <laughs> directamente. Quiero decir, quiero decir, este ya la cecina era, era ligera para él. Y luego mi parte favorita de la peli. Que podía es... a lo mejor quedar con el padre de Alf. Eh, Mickey Rourke. <laughs> que le cagaran en el pecho. Ah, no, perdón, perdón. Mi parte favorita de la peli es el general llorando viendo Dumbo. O sea, es que ese hombre es yo. Es como, sí. de verdad, que me importa una mierda todo, que yo solo quiero ver al puto Dumbo. Sí, Dejadme sí, sí, en sí. paz. O sea, eso me parece maravilloso. Que por cierto, un dato de estos que sí puedes comprobar. Es ah. eh, segunda película consecutiva que es pilo de referencia un clásico a Disney. Pinocho sí en el de la tercera fase y Dumbo en esta. Sí, señor, sí, señor. Eh, por cierto, aprovecho para proponerte en directo, Finch, algo Dime. que le llevo dando vueltas. Fíjate, no lo he hablado con nadie, ni con el doctor, ni con ni con nadie. Pero al igual que Rufino se vino a hacer sus 30 musicales imprescindibles, ¿para cuándo un 30 clásicos Disney imprescindibles? Con pues, Finch, Doctor y Dani, Paquito, todos juntos. Venga, Paverano. Puede ser programón, ¿eh? Eso puede sí, ser sí. programote. Vale, pues venga, aquí quedas emplazado. Aquí venga, Paverano. Paverano. Eh, eh, más historias, más historias, más historias. Eh, <coughs> por cierto, Finch. Dime. Si yo te digo. <muchas> bueno, pues yo, como puedo hablar mientras, mientras Vince canta, voy a decir que es probablemente la fanfarria favorita de Steven Spielberg de todas las que ha compuesto John Williams. Siempre se ha referido a ella como su fanfarria favorita de todas las que Williams. ¿Ves que bien? Yo puedo, Finch, seguir hablando. Te encuentro limitado a ti, ¿eh? Vamos a renegociar el salario a la baja, Finch. Porque. <laughs> en negativo, hijo de puta. <laughs> sí, nos vas a pagar por el 30 de Te voy a pagar, hijo. <laughs> Cada vez que hago un programa, tengo que pagar yo encima. <laughs> Hostia, eso es una vía de negocio que no se me había ocurrido. Tengo que hacer los huevos. <laughs> pues eso, que, que a Spielberg le gusta mucho y es de lo poco bueno que habla de la película Spielberg porque Spielberg no te creas que guarda un buen recuerdo del tema y no te no lo que te he dicho que en, el, encima. que en el rodaje no se no se reían ni que luego él se arrepiente mucho de no haber rodado las cosas de segunda unidad que son todas las maquetas y todas las cosas de efectos especiales sí 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 eh, um... que la rodó el director de segunda unidad de Rocky qué bárbaro tío qué bárbaro eh, um... El, el rodaje fue tan loco. Mira, dice Diego Luis, nueva sección. Invitados que pagan por venir. <laughs> eh, me, me ¿Te imaginas, encantaría. tío, escribiendo, eh, invitando a gente grande en plan de bueno y son 50 euros? <laughs> por los gastos de gestión. <laughs> que venga aquí. Querido Valeritas Valeritaso. Que al acabar le diga, te paso lo del Bizu. <laughs> querido a de oh, de la ya. iglesia. Me encantaría que vinieras al manicomio. Pasó Son un 50 de pavos. De de gestión. <laughs> ¡Hostia qué maravilla! El cine manicomio mal. <laughs> ¡Qué maravilla! Ay, eh, bueno Finch, ¿te parece que ahora sí demos paso al, eh, al teaser de la película después de esta pequeña broma? con el pequeño anuncio que pusimos antes, un anuncio que marcó a toda una generación. Ahora sí, si te parece, publicidad y el teaser de 1941. Muy bien. La droga destruye tu cerebro. No consumas droga por la dignidad del hombre, banco cafetero. El banco <laughs> cafetero, Finch. <laughs> El, El tío se parecía Valdés. un poco a Primo Valky, ¿no? Primo Valky, Primo Larry. ¿No Entonces te parecía un poco... Valky al de Bartuco, muy. Sí, sí, es que bailaba la danza de la alegría. Oh. Eh, qué maravilla. Ese era un poco Spielberg por, por Hollywood? La, sí, la... sí, 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 Spielberg le pegaron una buena hostia con esta película. <laughs> eh, eh, Spielberg le pasó una cosa. Estaba tan convencido de que la peli iba a ser tal desastre que la noche del estreno voló a Japón. ...con Amy Irving para casarse. Oh, toma, oh, toma, toma. Amy Irving. Oh, toma, toma. Amy... <laughs> y cuando aterrizó, canceló la boda. <laughs> Qué hijo de puta. <ríe> <ríe> Fíjate, para ahorrarse unos cuartos, seguro. Bueno, fío, era... bueno era Spielberg. Bueno era Spielberg. En ya te fin. digo, tío. Eh, sí te digo que, por ejemplo, el tercer acto de la peli lo compro. El tercer acto de la peli, cuando ya empieza ya todo lo tocho, esta vez me ha gustado. Lo del... Ya te digo, desde el baile para adelante. Yo llego agotado. Fíjate, voy a decir una, una cosa que a lo mejor no debería decir o que me califica como pésimo cinéfilo o, o mil historias. Yo acabo esta película con unas ganas tremendas de que se acabe, con un dolor de cabeza de la hostia, importando una mierda lo que le pase a uno o a otro. Eh, y me pasa algo parecido a lo que me pasa con las grandes películas de Michael Bay. O sea, al final siento que me meten en una lavadora, me dan vueltas. Y en serio, no sé, acabo con ganas de verme interiores de Woody Allen, tío. A mí me pasó o sea... eso la primera vez. Ya te digo que la volví a ver en verano y comentándola con Frusna y fue como, mmm, bueno, puede pasar. Y esta tercera vez, un poquito más. Siendo lo que menos me gusta de Spielberg, pero, pero sí le reconozco su, la, el, los valores de producción, la fotografía y la realización. Y ya te digo, el tercer acto, bueno, lo puedo comprar. Es verdad que acabo agotado, ¿eh? Es una peli que dura dura casi dos horas y, y se me hace muy larga claro, es que es, es como un rollo de los Looney Tunes constante, pero, pero a voces con, no sé los es que Looney Tunes eso bien Mi... en cinco minutos en 7, Claro, siete. a mí vale, las ya. pelis de gritos, pelis con mucho grito, a mí no me gustan o sea, a ti el cine de David eh... Mamet te tiene que flipar, claro eh, a ver, con mucho gritos todo el rato por ejemplo, sí. yo, a mí me encanta la escena de Babilón de cuando están rodando el sonoro con tanto grito, sí, pero es un, sí. es una escena, es un rato, ¿vale? Pero hostia, es que estos son dos horas de gritos. Y es como, Dios, vamos a sí, calmarnos. Sí. Acabo agotado, tío. Agotado. Nos, vamos agotado, a calmarnos agotado. un poquito, tío, porque cansa, cansa bastante. Cansa eh, bastante. Um... Y, y uff. Es eso, es histérica. histérica. Sí, sí. Fíjate, si pero rodaje... histérica no en el buen sentido, porque luego hay cosas histéricas como aterriza como puedas que sí las tolero. Wow, pero aterriza como puedas está mucho más hilada. Es... Eh, aterriza como puedas es un mecanismo delicado de relojería, te diría. Yeah. Esto es. ¡Ah, oh, venga, vete ahí una tuerca! ¡Venga, venga! Y, y no sé qué. Quiero decirte que a mí mi favorita, ese rollo, es eh, Hotshot. Eh, Hotshot no, pijo, Top Secret. Yo creo que me gusta más aterrizar como puedas. A mí me gusta secret. más Top Secret. Me pues hace mucha gracia. Y... A lo mejor porque la vi muchas veces de crío, pero, pero me, Y aparte, nosotros hemos hecho muchas veces el chiste de, de café, creperí Café olé. Y café olé. Sí, 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 sí. Eh, llevó tanto tiempo el rodaje que había apuestas entre el equipo de cuándo rodarían la escena en la que la casa se desploma al final. Y al final lo ganó eh, Dana y Croyd acertó con la fecha. Pero fíjate si el tema se les fue de madre, que no tenían ni puta idea de cuándo acabarían el rodaje de la película. Es que es muy raro. Y habiendo sido. A ver, es raro y no, porque entiendo que Spielberg con todas las putas que lo pasó en el rodaje de tiburón. Aquí dijo, mira, aquí está mi cipote semita circuncidado y voy a hacer lo que me dé la gana. Pero. Sí. Se le fue la mano, no, no calculo, no calculo. Yo entiendo que todos los directores tienen siempre un, un derrape, pero hostia, es que este derrape. Porque tú puedes derrapar sabiéndolo, que eso le, lo hace Aronofsky, lo hizo con madre, por ejemplo. Wow, y a mi ojo bueno. que a mi madre me parece una obra maestra. Me pero, pero es consciente, escucha, voy aquí a derrapar, ya estoy doblando yo para entrar así. Venga. Pero yo creo que Spielberg aquí no atinó el, el, el tiro. Claro que no atinó, no, hombre, joder. Si sí, sí está claro que no atinó, no, porque, porque el tiempo además pone las películas en su sitio. Sí. Y esta película, el tiempo, la, la ha puesto en un sitio. Eh, es la claro. más olvidada, yo creo, de la filma de Steven Spielberg junto con Always. Puede ser, puede ser. Puede ser. Eh, por cierto, mira, hablando de automenajes, pero a posteriori, eh, la secuencia inicial no se rueda donde Tiburón. La secuencia inicial. Eh, se rueda en una playa que con el tiempo Spielberg dijo: Hostia, espérate, tengo esta localización y la, los Goonies, tío. Ah, vale. La, la playa de los Goonies, cuando ven la roca a través de, esta, de este tema que les indica sí, lo de el sol, sí. eh, pues es la playa de la secuencia inicial de esta película. Y... A mí, los Goonies es una peli que me gustaba mucho de crío. A mí me Pero no, no la he querido volver a ver. Ah, me da sigue, miedo volver a verla. Sigue funcionando como, como un tiro, tío. Y luego hablábamos de, de a homenajes a posteriori, eh, Rhys and Foley, que son los los policías y, y agentes del gobierno que utilizan siempre ese nombre, CMX y Bob Gale, en cada uno de sus guiones. En Locos por ellos, En Frenos Rotos, Coches Locos, En Regreso al Futuro, Parte 2, y ya están aquí, Rhys y Foley. Y, y luego hay otros homenajes, por ejemplo, eh, cuando el personaje de Trick Williams se cae sobre los huevos, es Biff con el estiércol en Regreso al Futuro. Sí, 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 sí. O sea, eso está ahí. Y luego también hay una escena eh, al final de la peli, el amanecer ya en el jardín de, de Ned Beatty, con todos los muebles y los enseres, a mí, y cuando lleguemos en unos meses, me irá, me recuerda mucho a la escena de la bomba atómica del Imperio del Sol. Fíjate, el Imperio del Sol es otra de las que tengo pendientes. No pues, eh, a mí me faltaban, cuando vi 1941 me faltaba esa, Always, y el Imperio del Sol. Pues Always ojo, tampoco ojo, la he visto. Ojo al Imperio del Sol, Dani. Vale, sí, sí, no, ojo yo tengo que es, muchas es, lagunas. Es una tapada de Spielberg, ¿eh? Pero es te voy a tapada. decir otra cosa, no he visto el color púrpura, Finch. Y yeah. sé que son tus pelis favoritas. Hostia, ¿no has visto el color purple? No, no, que va, que va, que va. Tengo muchas carencias en, te va a en, gustar, en el Spielberg de los 80. Te va a gustar. Eh, Spielberg bromeó en un determinado momento eh, del rodaje con decir: Bueno, pues ahora voy a convertir esta película en un musical. Supongo que se lo pasó también, rodando la secuencia de baile y tal y cual. Que dijo: Bueno, metemos unos números musicales. Tal y cual. Al final se echó atrás y con el tiempo Spielberg dijo: Pues probablemente la película hubiera, hubiera sido mejor, ¿eh? Si hubiera sido un musical. Hubiera ganado, yo creo. Porque sí. parece que con la canción te admite más ese tipo de, de humor. Sí, 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 ¿verdad? sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También hay quien compara este humor con el de los hermanos Marx y si no puedo estar más en desacuerdo. No, ¿eh? tío. No. Los hermanos Marx tenían tenían sketches muy físicos como este. Por ejemplo, estoy pensando en el hotel de los líos cuando cambiaban una habitación sacando todos los muebles por la cornisa y los metían por la otra. Tal. Eh, tiene algo evidentemente esta película. Sí, de pero pero, pero no, los no, no, diálogos no afilados de los Marx, vamos. No, no es igual. Pero eh, lo que hablas de que la convertíes en un musical. Al final, no. lo que más recuerda a la gente yo creo lo que más se valora de la peli es toda la secuencia del baile. Y la pelea en la calle. Y la, sí, pero que es prolongación de esa. Es algo coreografiado. Sí, 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 estoy de acuerdo. Ojo, y es lo mejor de la película. Ojo, que, que igual ahí hubiera, hubiera sido otra... Estaríamos hablando de otra cosa. Sí. Probablemente. Eh, y otra de las ideas que tenía Spielberg era acabar con un cartel de compre bonos de guerra en el hall del cine. Pero como se final... acababa cuando la guerra. Claro, cuando en los años 40. Pero al final, bueno, se consideró demasiado. Demasiada burla. Y no. Y no se atrevieron a hacerlo. Yo Entonces, creo cosas... que. ya... Pero ya de perdió al río. Quiero decir, bastante burla ahí en la peli. Y no lo digo en plan negativo, como mételo, tío. Sí, sí, estoy de acuerdo. Fíjate, la, la peli se la. Y creo que aquí también es uno de los, de los motivos por los que esta peli no me acaba de funcionar. La peli se la dedican a Chelsea Bryant. Que era un script doctor, era un, un, sí, un doctor de guiones, de esto, un doctor de guiones, de los que te señor lobo. Guiones de la Universal, que le hizo de señor lobo en tiburón, le hizo de señor lobo en encuentros en la tercera fase y creo pues que tosía en aquella época con, con John, Como Wayne. John Wayne <laughs> y, y pues por lo que sea dejó de trabajar y de ir a casa y de, de todo. Entonces. Eh... <laughs> Entonces pues... dejó de ir a casa <laughs> claro. fue a comprar tabaco, claro. Estaba, est estaba Steven esperando que le el guión y no se lo arregló. Y por lo y que se... fuera, pues a lo mejor y... por eso la peli no funciona. Claro, claro, claro. Entonces, a lo mejor yo creo que le echaron un poquito en falta porque el <laughs> guión está muy desajustado. Muy desajustado. No, no es un... A ver, se nota que uno, un primer guión. Y mmm, no, está, no está, bien ajustado. Creo que falla en el tiro y no, es que no, no he, he fallido el guión de CMX y Gay no, 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 atinan del todo. Cuando atinan, atinan bien, pero cuando no. Y eso y es luego... lo que me da rabia. Porque cuando funciona, funciona bien la peli. Y luego decías de la fotografía de la peli, que un anime está considerado muy buena y tal, que te un mogollón de problemas. Era William A. El, el director de fotografía, uh -huh. y le echaron a mitad del rodaje porque creo que era imposible trabajar con él para Spielberg y Milius. Que Milius creo que costó, tenía ¿no? bastante mala hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro, júntale con Milius. Entonces, lo que quedó de rodaje lo rodó Frankenstein, eh, Frank que no es el monstruo, ¿sabes? Pero o sea, sin es embargo, Frank, la nominación fue Stanley. Pues William A. a Faker. la pena nominada sí. a tres Oscar, fotografías, sonido y efectos especiales. Me indigna que no esté nominada mejor dirección de producción, también te digo. Es alucinante que no esté nominada a eso, yo qué sé. Eh, um, que por cierto, pues... el diseñador de efectos especiales eh, se apellida Flowers. Oh, de Flowers. Favor, por favor, eh, creo que hoy no tenemos en directo a nuestro hermano de más allá del océano. Eh, Flowers eh, por favor, eh, confírmanos si eh, papá Flowers fue, eh, fue el director de efectos especiales cuando tú todavía eras un capullo de Flowers. O sea, quiero decir, vale, pero confírmanos si tiene que ver con la familia de los Flowers del área del subdesarrollo el, el, el director de efectos especiales de la película. Por favor, Flowers, eh, aquí si estás ahí, un manifiéstate. Vale, por favor, que alguien vaya a Flowers a decirle esto, por favor. Eh, a ver si. Porque él es muy servicial, es lo que tiene. Quiero decir, es que Flowers es feliz con cualquier cosa. Sí. Yo aprendí mucho cuando fui a casa de Flowers. Son tan felices, Volví siendo otra persona. Son, exacto, totalmente. ¿Se que fotos tiene... con ellos? Total, 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 total. ¿Y, ¿Y lo las poco únicas que... redes? Lo poco que tiene te lo dan. Claro, sí, 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 sí. sí. Qué bien. Además, están tan flaquitos y tal. Apenas lo de las moscas, pero. So, por son, lo demás, entrañables, son entrañables. Son entrañables. Son entrañables. Eh, um... Apenas eh... lo de las moscas, dice el hijo de. Robert, Robert Stark. Robert Stark es el mejor personaje de la peli, porque ese señor solo quiere ver Dumbo, que lo toquen los cojones. Sí, 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 y sale sí. y dice: tú, para allá, tú, para que se vuelve a meter a ver Dumbo. Con... Dejadme. Creo, tranquilo, hostia. creo que tiene muy poquitas escenas con Belushi, pero que al acabar de rodar la escena que tiene con Belushi, se giró y dijo: Este hijo de puta es el más loco que he conocido en mi puta vida. ¿Cómo debía ir Belushi? ¿Cómo tenía que ir, no, no, pero si sí es que se ve cómo va Belushi en toda la peli, quiero decir. Belushi estaba para ir con nosotros al karaoke en Madrid. Ya ves, eso te iba a decir, tío. Belushi estaba para irse con nosotros de fiesta. Sí, bueno, sí. igual alguna lo volcaba, también te digo. Sí, también te digo, también te digo. Este tío está como un rebaño de cabras, dice, frusna. Y luego me hace gracia que Dan Aykroyd posteriormente salió en otra peli mala sobre Pearl Harbor que es Pearl Harbor. <risa> <risa> o sea, quiero decir, lo peor que le pasó a Estados Unidos en Pearl Harbor fueron las pelis que luego rodó Dan Aykroyd. Eh, Dan Aykroyd sigue vivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se inspiraron en él para hacer a Homer, a Homer Simpson, tío. Ah, hostia, no tiene sabía. algo, tiene algo del físico de. Ojo que a mí de... Aykroyd en Paseando mis me gusta muchísimo, ¿eh? Sí, está muy bien. Está, está fenomenal. Está y muy, es un bien, actor muy bien. Porque tiene su punto, quiero decir, uh. tiene, tiene más registros que Belushi, porque el registro de Belushi es. ¡Oh! ¡Hola! Belushi hubiera estado para un, pa un biopic de Paco Pacopil, por ejemplo. Ya ves, y se hubiera quedado corto, no hubiera sido realista. Claro, ponle Johnny Tecno Ska a Belushi Porque no hostia, conocía la época a Si no, bueno, era. Bueno, era... No llegó. ¿Cuándo murió Belushi? en el 83? Nah, nada más rodar eh, no, 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 Blues Brothers. Lo que quiero decir, ¿cómo una noche iría Blues Brothers? entre otros pasó por su habitación Robin Williams, que tenía también aficiones... Eh, Robin Williams también le gustaba la Asesina de León. En aquella época, sí, sí, ¿Mm? sí, sí. Lo que te decía, Spielberg estaba tan convencido de que la peli iba a ser un desastre que la noche del estreno voló a Japón. A casarse con Amy Irving y cancelar la boda. Pero es que luego la, la Irving lo dejó para el cantante Willie Nelson. Y entonces el cabrón, pues, se vio las heridas en Túnez rodando en busca del arma per, del arca perdida. Ah, pues hace bien, quiero decir, hace bien la otra dejándole por Willie Nelson. Porque ya me dirás, irte a Japón a casarte y luego no casarte. Ya me dirás. Por ahora solo llenes. Claro, seguro que le llamó Toshiro Mifune. Seguro. Claro. Ojo, no peli... te pasar por Toshiro Bifune? Por Toshiro Bifune. creo que ahí estuvo, ahí estuvo el, el tema. Eh, 92 millones recaudó la peli. Fin... Ah, bueno, espérate, tienes seguro que de... algo más que decir sobre la peli antes de que pasemos a la postpro. Eh, no, yo decir eso, que ojalá me gustara más y ojalá disfrutarla tanto como la disfruta el doctor Frusna. Pero bueno, es una peli que igual cuando la ve una cuarta vez, dentro de un tiempo, tampoco hay que abusar. Eh, bueno, pues todavía la aprecie un poquito más. Um, espérate, me encanta, me encanta porque nosotros estamos aquí con nuestra mierda, pero eh, Hex VJ nos cuenta su puta vida. Dice: He tenido que ausentarme porque estaba en la cola del Carrefour. Joder, cuando no es en el médico es en el Carrefour. Y podría asustar a los trabajadores con las voces de Lorenzo Finch. Pero tenemos entre nosotros a Flowers. Oh, ¡Flowers! Por favor. Por favor. por favor, Flowers, Flowers y su ejército de moscas, eh... <laughs> Flowers, por favor. Tenemos una pregunta que hacerte, Finch. Podrías preguntar la pregunta que le hemos hecho a Flowers antes en el directo cuando él no estaba. Eh, Flowers, el director de efectos especiales de la peli se llama Ade Flowers. Queremos saber si tiene relación de parentesco contigo. Claro, dice señor Belushi, es que esta hora encienden el generador o Ahí, con claro. alguno de tus eh, ancestros indígenas. Por favor, Flowers. Papá Flowers hizo los efectos especiales de eh, eh, 1941, cuando tú todavía eras un capullo. ¿Qué dice? No dice nada, a lo mejor sé, claro, en la internet allí. Pedalea, claro. Flowers, para recuperar, para recuperar <laughs> la energía, pedalea, por favor. Que Flowers tiene modem de esto que hace rico. Sí, hombre, claro. ¿Y se está conectando con Windows Vista? Es tío de mi padre, dice Flowers. Vale. Es tío de que mi verdad? padre. Ojalá. ¿Te imaginas que es verdad? Ojalá. Ojalá. Sería maravilloso. a de flowers. flowers. A de Flowers. Pues Flowers, por favor, puedes llamar al tío de tu padre. Yo creo que igual la de Flowers está ya <laughs> criando flowers. <risa> <risa> te, lo, te lo voy a comprobar. Pero... Está, con, está con John Wayne. Está con John Wayne. <laughs> Tosiendo en el masaje. Eh, pues mira, sí <laughs> Porque murió, murió en 2001 y nació en el 17 O sea que O sea que murió antes de nacer No, coño, en 1917 murió con <laughs> vale, 84 años vale, 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 Ojo, vale. pero que este pavo hizo los efectos del Coloso en llamas eh, tora, 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 la aventura del Poseidón Hostia eh, Apocalypse Now Todo La lo furia bueno. Dime que Tron la, también La furia, espera, espera El padrino parte 2 Ojo, a ver a ahí los efectos Finch, quiero decir ahí pasó una tarde, ¿eh? Ya bueno el dormilón. Ah bueno eh, eso, sí, eso, padrino, sí, eso sí. El padrino. El padrino también. Flowers. Mira Flowers. Charlie eh, Moon. Esa es la peli. No pongas esa cara que el doctor te banea. Que no, es una no. de las pelis favoritas del doctor. Sí pero digo por lo de los efectos especiales. Bueno pues eh, que alguien quiera follarse una vieja ya es un Río especial. Lobo. <laughs> Río Lobo. Toma el dinero y corre. Ojo ahí. <laughs> el mago de Oz. ¿Pero cómo va a Te lo juro. Pero, ¿cómo va a hacer del Mago ¿Qué de que edad tenía el Mago Dí que, bueno, pues me cuadra si es que porque allí, en 17. allí trabajan siendo muy pequeñicos. Muy, muy Hostia, jóvenes. puta, espera, espera, no, que esto es muy fuerte. Espérate. Que esto... No, no, es que la última peli que hizo fue en eh, 1941. ¿Cómo Pero... que la última peli fue en 1941? Pero, Finch, me estás dando datos contradictorios en este momento. No, la última peli que rodó fue en 1941. Ah, vale, 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 no me extraña. Empieza. Eh, es, eh, asistente de efectos especiales, el Mago de Oz. Eh, Pero sigo, qué edad sigo? tenía, si nace en el 17, el Mago de Oz es y 39. Fin, tenía 22 tenía años. 22 años, claro. Ah, bueno, vale, vale, vale. Eso ya en Nicaragua son viejos. Claro. Eh, también estuvo, el, se encargó de los árboles del Mago de Oz. Eh, ¿De donde el colgaban el enano? Sí. Joder. De Planeta Prohibido. Ojo oh, ahí con el tío de Flowers, mamá sangrienta, tora, 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 Río Lobo, Jauro Limón, El Padrino, El Posidón, Dillinger, El Dormilón, El Padrino, Parte 2, Colos en Llamas, Nevada Express, Alerta Roja, La Furia, Apocalypse Now y 1941. ¿Cómo Fíjate. te queda? Fíjate el tío de Flowers. Atízale. Y nosotros metiendo, metiéndonos con Flowers. Flowers, respeto. Respeto. Eh, mi bisabuelo anduvo de tour en Japón y en Nicaragua, porque este es japonés, este Flowers. Por eso tenemos puentes donados por Japón en Nicaragua. Hostia, me encanta. Traen los puentes en un helicóptero, quiero decir. O sea, cogen los a puentes. Que puente sobran, de, a ver si son puentes. So ah, de vale, 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 vale. Bueno, pues que nos aclare Flowers esto. Y, y te digo una cosa, eh, la, la, la dirección de la película, la gramática es súper clásica. Sí, sí, Spielberg siempre ha sido un director muy clásico, o sea, eso muy no, clásica, no hay duda. Muy clásica. De hecho, luego, homenajea a Alex de los 40, incluso hay algo del Capra más dislocado también. Sí. Casi, casi te diría, y que Fruna me perdone, que puedo rastrear un poco al Capra de Vive Como Quieras. Hace demasiado que no veo Vive Como Quieras, pero puede ser. Algo, puede ser. algo, sí. algo. Si tú lo dices, Finch, tú las referencias las manejas muy bien, siempre. No, ha dicho Fruna por aquí que algo, o sea que... Bueno, bueno aquí yo, yo noté, ¿eh? noté un poquito de condescendencia en ese algo, ¿eh? No, Fruna, sabes tú que si no dice no, te dice que no. Vale, vale. O sea que... Pues, pero... Bueno, ¿te parece que metamos el último anuncio? Antes quiero decir dos cosas. ¿Qué cosas? Presencias habituales del cine de Spielberg en esta película. Primero, el plano en el que caen, salen del avión y está un dinosaurio. Si eso no es un antecedente de un plano de parque jurásico, que venga Dios y que lo vea. Y segundo, el tren eléctrico, tío. Que los trenes, que, sí. Desde que he visto de los Fabelman, no Fable dejo Man. de ver trenes eléctricos en, el, en la filmo de Spielberg. Uh. Mira, Spielberg, ahí se le veía tranquilo. A lo mejor había pasado por la habitación. ¿Puedes volver a poner esa foto de Spielberg recién salido del cuarto de Belushi? Mírale. De la caravana Mírale. de Belushi. Mira las pupilas como Míralo. las tiene Ahí. ahí. ¡Wow! Después se ponía la visera. Le creció hasta el prepucio. Ya te digo. Eh, bueno, venga, vamos a ver el último anuncio, el teaser <laughs> de la película y arrancamos con la recepción y el estreno de la película. Explosive comedy spectacular of all times. 1941. <laughs> it's coming to your city for Christmas. El teaser este, Finch, lo dirigió Milius. Con una, eh, con una escopeta en una mano y una cámara en otra, ¿no? Probablemente, probablemente. Eh, bueno, que se decía que la peli es un fracaso. Ah, por cierto, también antes de esto. Fíjate si me agota la peli, que cuando salen los créditos. Mira, Nauced Melian está realizando una raid con cinco participantes. Nauced, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, aquí estamos eh, hablando de 1941. Y de verdad que, que gracias por estar ahí. Recomendamos a todo el mundo también que se base por el Twitch de Naucet Melian. Abrazo enorme. Aquí estamos con 1941 y el lunes con Víctor Erice. Eh, o sea que, en fin, eh, aquí tenemos programación para rato, sí señor. Fíjate si me agota la película Finch, que cuando acaban y, y empiezan los créditos siguen explotando cosas. Ya, madre, tío. Tío, tío. Si es que de verdad. Es como un no vuelo más. O sea, de verdad, ya, Steven, para ya, por favor. Eh, me, me agota, me agota. Hablábamos de que parecía un fracaso, pero claro, 92 millones hizo en todo el mundo sobre un presupuesto de 35. Claro. Pues hombre, hizo, uh, hizo sus dineros. Lo que pasa yo, yo, es que yo, claro, venían de recaudar 400 millones. sus, sus... Ya, claro. Bien, claro. Pero fue una curita de humildad, lo que tú has dicho. Creo que vino bien porque gracias a esto tuvimos, gracias a esto y a mirvin Irving le puso los tarros. Eh, tenemos eh, un Spielberg que se lo repensó, hizo En busca del arca perdida. Que a lo mejor, sí, eh, si hubiera sido, hubiera dado menos pasta, no estaríamos sí. hoy aquí. En busca del arca perdida, que el 22 de junio, Finchlandia, En busca del arca perdida, una semanita antes del estreno de Indiana Jones 5, ¿eh? o sea que aquí os retamos, a que vengáis o os invitamos, nos retamos, qué coño. Y así aprovecháis, os veis las pelis y ya claro. las tenéis fresquitas porque van una seguida de otra. El cine, educa y claro, divierte. La última cruzada, a lo mejor, En la que llega para noviembre, pero aún así sí, eh, sí, sí, aprovecháis sí. las veis y vais fresquitos para la quinta. Exacto, y... exacto. Eh, um... Críticas. Fíjate si, fíjate si fue considerado un fracaso Finch. Que cuando Spielberg lanza En Busca del Arca Perdida, en el trailer pone del director D de, y pone todas sus películas salvo esta, tío. Bueno, todas las películas era que eran tiburón anterior. y encuentros en la tercera fase. Bueno, ponen hasta Loca Evasión, ¿eh? Ah, Finks. vale, vale. Ponen hasta lo que evasión, tampoco te creas. O sea que esta la ignoran totalmente. Y esto lo contaba antes en el chat, creo que enfermos de cine. Pero el hijo de puta de John Belushi se hizo una camiseta y se fue por todos los Ángeles llevándola que ponía Steven Spielberg 1946-1941. Qué hijo de puta. <laughs> ya, ya te digo. Ya te King. digo que, en fin, eh, a lo mejor pues no se acordaba después. Eh, Belushi, ah, bueno, claro. No, esa... decir, probablemente Belushi. Le pasé como a Gary Olman con la letra escarlata, que sabía que salía en 1941 porque la vio. Exacto, exacto, exacto. Y eh, al parecer Stanley Kubrick, porque a ver, yo creo que Stanley Kubrick es una autoridad, Finch. Hombre. Cuando hablamos de cine, Stanley Kubrick, que todavía no ha venido por el cine manicomio, pero vendrá en algún momento. Me parece muy mal. Eh, ya te digo, bueno, perdona, que tú tuviste la oportunidad de hacer Un Gruñones de 2001 y la rehusaste. Y lo cambié, por, pero porque 2001, ¿qué dije yo? 2001 creo que merece más un que me pasa, doctor. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto, ¿Qué? pero te quería echártelo en cara. ¿Vale? Porque de, de momento no pagas por venir. Cuando pagues por venir, no podré echártelo en cara. Pero ahora. Cuando pague el hijo yo el tema. Exacto, sí. sí Y, y decía Jack Nicholson, que Stanley Kubrick le dijo. Eh, bueno, si sí, hablamos con. Vale, si sí, hablamos de Ice White Chat. Con eh, eh, Valerí, cuando vino aquí Valérie, te mandamos un un besazo. Ahora todo el, ah, y el, ah, y el Finch. Finch. Christmas Vale, 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 bueno, bueno, bueno. bueno, vale. bueno. Es verdad, es verdad. Es verdad. Que además a mí es una peli que me vuelve un poquito loco. A mí me flipa. Y um, me dijo, y bueno, y se hablará en el podcast en breve. Sí, el mes que bueno. viene, sí. Eh, total, al final no paramos de hablar de Stanley Kubrick. <laughs> Esta no ha venido y, y lo hemos referenciado siempre. Madre mía. Es como si decimos eh, nunca hablamos de Kevin Spacey, es como en serio. Sí, 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 sí. sí eh, uy, Madre mía, madre mía. Voy a ignorar. Pasa? Voy a ignorar eh, una cosa que acaba de suceder en el chat. Yo, yo pero que pero de verdad, si vais como Belushi, yo os recomendaría. <laughs> ha entrado Belushi en el chat. Tío, que lo quiero ver, que no lo estoy viendo. Ha entrado Melusi en el chat. Ha entrado Melusi en el chat. Qué maravilla. Eh, <laughs> este, este sí que se ha tomado cecina de león. Eh... A ver si es Swan, con otro nick. <laughs> Por lo que escribe, tiene toda pinta de ser Swan. Hostia puta. Bueno, que pases, que hay hueco y tal. Y bueno, no. Eh. Um... Total, que Jack Nicholson. Que Jack Nicholson. Eh, dice por aquí el Finlandia de Encuentros en la tercera fase fue el mes pasado. <laughs> bueno, que Jack Nicholson dijo que Stanley Kubrick le había comentado que era una película fabulosa, 1941, pero que no tenía puta gracia. Y hombre, de sentido del humor de otras cosas, no. Pero Stanley Kubrick seguro que en de una cena, el humor tenía, ¿eh? hombre, en una cena te sentabas al lado de Kubrick ja, 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 ja. bueno, va, cuenta otra. Mira si soy otra. Gracioso, que le pregunten a Sally Duval si soy gracioso. Claro, claro. Stanley Kubrick se levantaba ¡Tada! ¡Uno que llega! ¡Es Andaluz, mariquita! Y y todos, Janeke y Lars Bontrier por el suelo, jaja. Ja, cuenta otra, cuenta otra, ese que llega y tal, papal, papal, llévame al circo. Y, bueno, Kubrick. Imagínate bueno, era, a Janeke, Lars Bontrier y Kubrick cerrando. O Esperando, sea. bueno, un no, no parar de reír. Eh, eh, a mí siempre me... Es que ahora que hablamos, ahora que viene a cuento, oh, esta también creo que la he contado mil veces, pero me apasiona. Es eh, cuando, cuando Lars Montrier era pequeñico, eh, le obsesionaba la muerte. Y entonces... Okay, de mayor no, ¿no? No, de mayor ya estaba mucho mejor. Y cuando su mamá le iba a ropar y le daba el beso de buenas noches, Lars Montriercito, cariño. Eh, mañana apórtate bien, hasta mañana y tal, y le decía y le decía eh, eh, Lars Bontrier, mamá, mamá, yo podría morirme esta noche mientras duermo, y la madre le decía Hombre, podrías, es poco probable, pero vete tú a pero, saber. Claro. <laughs> y esto, no. claro, a Lars von Trier le generaba un Por sentimiento lo que fuera, de ¿no? euforia. Claro, claro. Cuando tenía seis años, y su madre le decía: A lo mejor te mueres esta noche, Lars. Cariño. Claro. <laughs> pues un beso porque a lo mejor <laughs> es la última vez que me ves. Claro, a mí me obsesionaba cuando de pequeño mis abuelos me decían, hasta mañana, si Dios quiere. Claro. Yo decía, hostia, qué arbitrariedad es eso. Pero tú lo que tenías que contestar, y si no quiere, también. Claro, claro, eso lo claro. decían. Sin esto, tal, hasta mañana, si Dios quiere y si lo quiere, me da igual. Pero a mí me generaba una arbitrariedad loca de decir. Bueno, no, Aquí claro. vez... tendría tu crisis filosófica, en plan, determinismo libre albedrío, de esto que es. Claro. claro, quiero decir, si este señor ahora se le cruzan los cables, dice, bueno, va, no me apetece. Que se muera el chaval. <laughs> a mí Pero también eso me obsesionaba. Yo tengo, tengo un conocido que a sus hijos cuando le, de, le daba el beso de buenas noches, nada, buenas noches, hijo. Y cuando estaba saliendo. Decía, buenas noches, monstruo que vive debajo de la cama, y se iba. No valoraba mucho su descanso, tu amigo, ¿eh? Te digo una cosa. Ya, pero le gustaba porque, el riesgo. Porque yo que tengo hijos, eh, no doy una voz más alta que otra pero... hora y media antes de que se vayan para cámara, por prueba si Prueba a ver, prueba a ver a decirle, buenas noches, monstruo que está debajo de la cama, y a ver qué pasa. Claro. Ojalá saber qué le dice Andrés, ultra instinto fan, a sus hijos antes. <laughs> antes de meterse en cama porque la, la que está dando <laughs> bueno eh, te leo críticas te leo críticas de las películas eh, léeme fin. primero la de Roger Ebert que se quedó con la boca abierta y esta vez con razón no total dice la película nos lanza bromas incansablemente hasta que nos mareamos eh, también te digo a lo mejor haz una analítica Roger porque <laughs> porque si te mareas eh, a lo mejor es cualquier cosa sabes eh, pero sí a, a, a atina bastante con lo que yo pienso. Eh, por ejemplo, solo voy a leer las malas porque me gusta ser tendencioso. Eh, es un fracaso, aburrido pero simpático. Dice aquí Newman. Bueno. Eh, dice Vincent Camby Entre los placeres de la película está John Belushi. Pues si esto es lo que más te gusta de la película, amigo, todo es demasiado grande. ¿Cuántas veces me habrán dicho esto? 1900 es más engorrosa que cómica. Eh, um, Kate Phillips aparece muchas estrellas pero no sirve de nada debe ser evitada por todo el mundo excepto por los morbosos um, cuando quieres Bill Elviry de la Rolling Stone cuando quieres lograr carcajadas y lo máximo que provocas es una risa floja eso se considera un fracaso eh, IGN 1941 no es una buena película de ninguna manera eh, horrible tiene o sea 34 que... de críticas en, en Metacritic, o sea, es la, la película de la Filmo de Spielberg con peores críticas de la historia, ¿eh? Sí, sin, sin lugar a dudas. Y, y en este Porque caso. Spielberg es que no tiene pelis suspensas, es que esta es la única, creo. No lo sé. Luego hubo otras que se recibieron mal, como la terminal que a mí me apasiona, por ejemplo. Y, pero, pero... No pero al final no tiene... Menos de 5 no tiene. Creo que es esta es la única, ¿eh? Pues... Pues bueno, eh, en fin. Dicho lo cual, eh, y ya si quieres un poquito como conclusión, Finch, sí. eh, es una película muy importante en la carrera de Spielberg. Y es una película decisiva para construir al Spielberg que viene a continuar. Y eh, quiero decir, al final, uno en un su proceso de aprendizaje en la vida tiene que pegar patinazos para, para, para reconfigurar el rumbo. Yo creo que, bueno, ya está. Y si alguien, y si alguien. Eh, ve esta película desde un punto de vista meramente analítico, cinematográfico, casi sí, de escuela a de cine. Hay mucho que aprender. En mucho, esta mucho cine ahí. Ojalá fuera divertida o, como decíamos, ojalá estuviera al servicio de una gran película, que creo que mm. no es el caso. Pero está ahí, está ahí sin lugar a dudas. Sí, señor. Y bueno, Finch, eh, en junio, en busca del arca perdida. Sí, señor. En eh, busca del arca perdida, la primera peli de Indiana Jones. Qué maravilla y qué ganas de volver a sí. verla. Qué ganas de volver a verla. Que esta hablaremos un poquito mejor que de 1941 por lo que sea también. También te digo, también te digo. Y qué tenemos hasta entonces, pues mira. Eh, ah, bueno, claro, tenemos el plano. Tenemos el plano. ¿Cuál es tu plano favorito de esta película? Hombre, Hombre. Mi plano favorito es el general llorando viendo Dumbo. Ya te lo digo yo, llorando escuchando Baby Mine. Bueno, bien. Me encanta, bien, bien. me parece muy bonito y también me hace mucha gracia cuando está cantando la canción de los cuervos. Sí, 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 realmente es un momento muy bonito. Yo le veo el artificio también, quiero decir, lo veo un poquito impostado, pero, pero es un momento muy bonito. No, y palabras. es gracioso, y es gracioso dentro sí. de la historia. ¿Y el sí, tuyo? Sí, sí, sí. Pues el mío, eh, yo que digo que acabo la película agotado por la destrucción, por no sé qué, por tal, hay algo de cine mudo, del cine de de yo de kiton incluso uh -huh. en, en ese plano de la casa desplomándose ah sí 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 el le piti clavando clavando el este en la puerta y la casa y la casa yéndose y quedando la puerta sola como la casa se cae en un plano lateral maravilloso se ven explosiones por la ventana eh, que son las que destruyen la casa se ven un par de explosiones pero realmente es un plano de una artesanía. Es, porque Es el maquinista de la, total, la general, ¿eh? Total, total, total. Y luego queda esa puerta que cruza el personaje. Lo hablaba Rob, Rob Morato el otro día por Twitter y yo lo comenté cuando hicimos el plano del, del, del Mago de Oz y creo que en alguna otra película, en Encuentros en la Tercera Encuentros Fase, en la tercera también fase. estaba ese plano de la puerta que abres y en este caso te lleva a donde no debería llevarte, que es al mismo uh. sitio en el que estás. En, en, en el Mago de Ozo, en Encuentros en la Tercera Fase, es al revés es eh, lo abres y entras un en donde mundo no deberías mágico. estar, pero en un mundo mágico. Aquí al contrario, lo abres y es donde no deberías estar, pero a su vez no sitio. es lo que se supone que debe haber detrás de una puerta. Mm. No sé, creo que hay una poesía en la puerta en, y sobre gracioso, todo en esa, en esa ceremonia de la destrucción, porque fíjate, yo apostaba por lo bajo, yo cuando va a clavar eso dije, se va a dar en el dedo. ¿Qué coño? Estoy, no, no, apostando, no. estoy apostando por lo bajo. Tira toda la casa. Claro, pero porque había billetes. Había panoja, había Imagina panoja. Imagina lo que hubiera hecho Michael Chimino con eso. Bueno, yo. construí digo una no. isla, una isla nueva, directamente. <laughs> total, total, total. Eh, um, Finch, te cuento lo que tenemos. ¿Qué tenemos, tenemos esta semana que el viene? El lunes Flixolé, cine y olé. La filmografía de Víctor Erice que empieza. Eh, proyecta su nueva película de ficción después can? de 40 años en Cannes. ¿Queréis saber quién es Víctor Erice? ¿Queréis saber la importancia de Víctor Erice? ¿Por qué se espera tanto esa película? Pues aquí tenemos Cine Yolé, Víctor Erice, otro de esos programas Finch que nos va a hacer millonarios, probablemente con toda la cantidad de suscripciones y de público que vamos a tener. Pero tenemos Millo tal comunidad. Millonarios en calidad. Tenemos tal calidad de comunidad que vamos a hacer un programa de Víctor Erice. Y va a venir gente a verlo porque nuestra comunidad es la leche. Y te voy a decir otra cosita, Finch. Más cositas. Estoy convencido, convencido, de que va a haber periodistas que se vayan a Cannes y que se vean el programita de Erice para después poder hablar de Erice. Claro. Y estoy convencido. Y luego. Y luego estoy convencido. Finch. Periodistas o periodistuchos. Pero te bueno, lo digo ya. La semana y... que viene también hay eh, podcast. Sale el podcast del mes de mayo. Exacto, tenemos el podcast, todavía no sé qué día saldrá, pero ahí está el podcast del mes de mayo Y por si fuera poco, el jueves, Tracatró, una sesión golfa ¿De qué? qué, qué cojones? Ay, ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues haremos una sesión golfa, que cantaré tal, eh, como diría Toshiro Mifune ¡Sesión golfa! ¡Vos más, mena! ¡Sesión golfa! ¡Sesión golfa! Sesión golfa. ¿Eh? ¿Qué te parece? Lo clavo Yo creo que este programa habría que acabar con una explosión Oh, qué pena, qué pena que, que no pena, lo que no haya pensado. comido fabada, pero es verdad que Hoy oh, yo ya he cenado fabada mis hijos. Ostras, pero están durmiendo ya, porque ya sería genial. Ya están durmiendo, ya están durmiendo, ya están durmiendo, porque yo no les digo cosas de adiós monstruo debajo de la cama ni mierdas de estas antes de que se vayan a dormir, porque valoro mi descanso. Finch. No, no porque los traumas, No, <laughs> Eso no me porque da porque igual. Valoro mi descanso. <laughs> porque quiero descansar. Eh, um, dice Diego Luis Celejo que como se animen esos críticos vienen con 50 euros a participar en el programa. Eh, mira. Oh, mira, ahí, 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 ahí hay... ¿Veis la una que haga aquí un, un este? ¿Puede mandar tu bici? una...? <laughs> no, mira, nos basta con que se suscriban al canal los que no estén suscritos y, ¿Y con YouTube? que nos sigan en YouTube. Que estamos a punto de llegar a los mil, por favor, que necesitamos los mil en YouTube, que estamos subiendo contenido todos los días. Suscribíos a YouTube. Si no estáis suscritos a YouTube, no hace falta que le deis a la campanita. Si le dais, mejor. Pero dale a suscribirse, que no os molesta. Hasta, no os cuesta hasta nada. Yo estoy suscrito. Claro, hombre, suscribíos, que necesitamos. A ver si notamos un empujoncito. Bueno, Finch, muchísimas, muchísimas gracias. De nada. Y a todo el público que ha estado ahí. En un programa que a lo mejor no era de los más esperados, pero creo que nos hemos reído. Sí, ha eh, quedado acorde con la película. Por cierto, me dicen: ¿Y los 30 imprescindibles cuándo volverán? Pues te lo digo ya. El 22 de mayo, 30 imprescindibles con el doctor Frusna. Todavía no voy a decir de qué, pero va a estar guay. Va a estar muy guay y va a ser un 30 imprescindibles diferente. ¿Vale? De, también os digo: en un solo programa. 30 imprescindibles en un solo programa. Muchísimas gracias Finch, muchísimas gracias a todos, gracias a Frusna en los mandos técnicos y el autor de este layout fabuloso. fabuloso. Nos vemos el lunes con Víctor Erice. Adiós.